Hola. En La Cosa Política estamos de viernes y les tenemos lo mejor de esta semana que ya termina. Comencemos. De la posesión exprés del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, nos quedó un sinsabor. El ambiente verá muy tenso, tanto que el jurista entró por el patio trasero de la Casa de Nariño. No les habló a los periodistas y en el salón protocolario no estaban ni los congresistas que votaron por él ni sus colegas de la Corte Constitucional. La perla de esta semana es del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la costumbre de llevar todo por la fuerza. ¿Reconocen al mandatario? Es el hombre que se va a golpes con un colega suyo, otro diputado en la Asamblea de su país en el año 1999, mientras se discutía una ley en el Congreso de ese país. Y aunque intentan separarlos, los puñetazos no se detienen. Y el caramelo de este viernes se lo dedicamos al presidente del Congreso, Roy Barreras. Nos hizo revivir momentos inolvidables del colegio cuando recitamos versos como «Del cielo cayó una rosa», «Mi mamá la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda que quedó». Detrás de la puerta, Cristo pequeño, ajeno a los fusiles que te destrozaron, ¿qué ves? ¿Algo que salvar? ¿Por qué será que los políticos no se cuidan más de las cosas que dicen y sobre todo cuando son grabadas? El alcalde Petro nos dijo aquí en Noticias RCN hace menos de un mes que su secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no llegaría a la Secretaría de Gobierno. Esto se lo contamos de memoria porque en política el pasado no perdona. No podría desde la Secretaría de Gobierno, dado que la Secretaría de Gobierno tiene una relación más intensa con el Consejo de la Ciudad que con el Gobierno Nacional. El nuevo secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene una explicación para su nombramiento que refleja la lealtad de algunos funcionarios con el alcalde. Yo le dije que no había ningún problema porque nosotros éramos del escuadrón suicida del doctor Gustavo Petro. Y esta semana nos deja este video para no olvidar. La protagonista aparentemente es la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes pertenecen a una banda de rock de su país de la canción Un Mensaje Más. La escena más fuerte es esta, cuando la mandataria, en un gesto desesperado, abre su camisa y comienza toda una escena erótica. El gobierno argentino intenta bloquear en internet las particulares imágenes. Para el cierre, dos imágenes son del Consejo de Bogotá. En el lado izquierdo, el polémico sorteo del 11 de abril para definir los ponentes de los proyectos para derogar la valorización. Al lado derecho, el sorteo que se cumplió hoy. En días anteriores no fue claro dónde estaba la bolita. Hoy el proceso fue más transparente, pero igual de rudimentario. El funcionario dejó ver todo el tiempo el destino de las balotas. La Cosa Política seguirá moviéndose a las 4 en punto de la mañana. En la FM de RCN, en los 94.9 en Bogotá. El próximo lunes nos vemos en la radio. No lo olviden, 94.9.